está cerrada por fuera. Jeffries, Lee tenía la grabadora encendida. ¿Este era el servicio que querías prestar cuando te enrolaste en los artilleros? ¿Transportar equipajes desde Linwoods para un robot mayordomo? ¿Cómo era su nombre? ¿Wellington? ¿Wellingham? Ahora no, soldado. Y Connors no está en su puesto. Oh, lo siento, señor. El teniente dijo que había visto unas huellas y quería comprobarlas. El soldado Martin... ¿Huellas? ¿Qué huellas? ¿Qué cojones es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Connors? ¿Y lo que queda de él? ¡Cielos! ¡Nos han encontrado! ¡Sargento Lee, el maletín! ¡No pierdas de vista esa cosa! ¡Entrad todos en el museo! ¡Ya! ¡Mayor! ¡Mayor! ¡Que nos ha encontrado! Escucha, ahí arriba hay algo grande y chungo. ¿Oyes el ruido de las zarpas? Sí. Las horquillas se te dan muy bien.
¿Seguro que quieres seguir adelante? Nadie merece eso. Claro, toma mis suministros.
desperdicies balas. Sanguinario. Una docena, puede que más. Están hechos puré. Solo este. En ese caso, no me extraña que no nos lo dijeran. Si lo sé, les digo a los jefes artilleros y a ese bolingas de Wellingham que cojan esas chapas de Diamond City y se las metan por ahí. Ahora sabemos por qué no seguía ese sanguinario desde Linwoods. Le robamos sus putas crías. Jesús, tal vez, si le devolviéramos los huevos. Hola, mamá. ¿Buscabas esto?
Ya está. Mira eso. Algo por aquí. Oye, ¿qué pasa? Vale, esto es lo que tengo. Queda mucha munición, cangrejito. Chúpate esa. Mucho más que unos peces crecidos para... Para la cuenta de los Minutemen.
hace falta mucho más que unos peces crecidos para asustarme. ¡Me queda mucha munición, cangrejito! ¡Wow! ¡Toma! ¡Te he dado, ¿verdad? ¡Chúpate esa! ¡Toma! ¡Eso es! Falta mucho más que unos peces crecidos para asustarme. Todavía me queda mucha munición, cangrejito. Todavía me queda mucha munición, cangrejito. ¿Estás como una chota o qué? ¡Sal de la calle antes de que detecten tu presencia! Mira, voy a abrir la puerta. ¡Entra rápidamente en el búnker! ¡No hagas que me arrepienta! ¿Naciste así de tonto o has tenido que esforzarte para llegar a ser oculta? Sé que ha sido una estupidez. No sé en qué pensaba. Es verdad, no pensabas. Vagar por ahí como un niño buscando su globo perdido. Por suerte tengo a Reva para ayudarme a abrirlos en canal. ¿Verdad que sí, chica? ¿Quién es Reva? ¿Estás hablando de tu arma? No solo es un arma. Es una fuera de serie. La mejor de la Commonwealth. La he fabricado con mis dos manitas. Oye, ¿qué ha sido de mi educación? ¿Presentaciones? Barney Rook, comandante de la milicia de voluntarios de Salem, a tu servicio. También soy el intendente, el sargento y el secretario de las reuniones oficiales. Esta es Reva. Pero ya os conocéis, porque te salvó la vida. Gracias, Reva. Y gracias, Barney. Nada de agradecimiento, señor. La milicia de voluntarios está al servicio de la gente de la Commonwealth.
El deber es una recompensa en sí mismo. Reva dice, de nada. Bueno, me encantaría quedarme aquí sentado charlando como un par de marujas, pero tenemos trabajo pendiente. Quiero decir que tienes trabajo pendiente. Antes de que aparecieras, los Meyerlex estaban bastante tranquilos. Y mi sistema de defensa de torretas dio buena cuenta de los que daban problemas. Como las cosas estaban bastante tranquilas, desconecté las torretas para ahorrar munición. Evidentemente hay que reactivarlas. Y esa es tu misión, soldado. Yo seguiré aguantando en el frente mientras tú reactivas las torretas. ¿Qué saco yo de esto? Siento que te hayas llevado la impresión de que esto era una negociación. Pero me temo que te equivocas. Será fácil encontrar las torretas. Están en lugares estratégicos elevados en torno al pueblo. Ten cuidado. Con el ruido que has hecho, habrás despertado a más cangrejos y otros Meyerlers. El pueblo podría estar atestado de ellos. Hola, Bernie. ¿Qué no te ha quedado claro? Bernie, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vamos allá. Creo que ya lo he leído. ¿Aparcan el coche ahí? ¿Y si te pego tal guantazo que no te reconozcan ni en casa? Me han programado para servir, pero en su caso lo haré con desdén. Avíseme cuando quiera. ¿Estás esperando una entrega? ¿Unos huevos de sanguinario, quizá? ¿Qué hace usted? Los huevos. Debe de estar usted con esa gente armada, aunque su superior dejó entrever
que habría más como usted. Da igual. La tarifa negociada fue de 200 chapas por huevo. Una cantidad generosa, teniendo en cuenta su tardanza. A nuestra clientela solo le interesan los huevos de sanguinario más impolutos. Así que, ¿tiene algo para mí? Aquí tienes. Toma. Por fin. Pero esto es todo. ¿Y el resto? Hechos pedazos en el suelo del Museo de Brujería. Puedes ir a recoger lo que queda si te apetece. Bueno, bueno. Eso no será necesario. Supongo que tendré que arreglarme. Tome. Por un trabajo no muy adecuado, pero un trabajo igualmente. Y la petición especial que hizo su superior. Fue el mayor Jeffries, ¿no? Confío en que pueda llevar esto a su destino. No vaya enseñándolo por ahí a lo loco. Wellingham, ¿ha llegado por fin mi comida? Sí, señor. Mis disculpas infinitas por el absurdo retraso. Todo estará listo enseguida. Usted, váyase ya. Tortilla de sanguinario. Comida de reyes. ¿Dónde está mi comida? Sus recuerdos con bebidas. Normal, claro. ¿Sucede algo? No hay problema. Mi programación me exige que sirva a todos los clientes de Colonial Tap House, incluso aquellos que no encajen. Que sepa que mis sensores indican que su nivel de clase para este establecimiento es peligrosamente bajo. Quizá más tarde. Ay, Dios.